Estamos manifestando a todos los del comercio de la Esmeralda, diciéndole a nuestros campesinos, a nuestra gente que nos apoya el día a día, diciéndole que nosotros los apoyamos también, que estamos en contra de la reforma tributaria, que estamos con ellos, que el pueblo unido jamás será vencido. Todos nosotros vivimos por ellos y esto es una muestra de nuestro apoyo del comercio de la Esmeralda. Decirle que sí se puede, que no están solos, que nosotros estamos con ellos y que esto es una lucha de todo Colombia, de todo el país, todos por un mismo bien, por una buena causa. Lo que necesitamos es que ese país progrese y sea de bien cada día mejor. Estamos ubicados en el barrio de la Esmeralda, de ahí salimos. Ahorita vamos a ubicarnos por la carrera sexta. Vamos a ubicarnos en la plazoleta del Centro Comercial Esmeralda. Estamos pidiendo más apoyo para el comercio. Siempre los que estamos damnificados de todo esto, siempre hemos sido nosotros. Siempre nosotros los que nos toca pagar los platos rotos. Decimos que esto es una lucha de todos. Nosotros nos vale cerrar, pero estamos aquí en la lucha. Estamos apoyando, diciendo que sí se puede. La policía, la verdad, hay mucha gente que le ha tocado. Yo no culpo a la policía porque hay mucha gente que le tira, cuando hemos tenido apoyo, no, ellos nos han apoyado. Nosotros, esto no es de poner en guerra al país entre nosotros mismos. Necesitamos es el apoyo de todos. Todo estrato, no importa. Somos de arriba, hemos sido de abajo, de todo, pero necesitamos el apoyo de todos. Aquí necesitamos que todos salgamos adelante. Esto no es para echarle culpas a nadie. Necesitamos que todo salga adelante y que nuestro país progrese, nuestra comuna. Todos necesitamos que echemos para adelante.